Hola mis amores, ¿cómo están? Bendiciones. Hola mi gente, este video es un poquito más diferente. Esas dos plantas están ya muertas, pero lo que pasó con esta planta es algo que quizá no me lo creerían, pero se lo voy a contar como quiera. Yo estaba enferma hace unos días atrás y como esa planta limpia en el aire, yo decidí entrar esa planta en mi habitación para que limpiaran un poquito el aire, según yo, y me ayudaran a sanarme. Ok, muy bien. Pues lo que sucedió, mi gente, a los 3 días de yo tener esta planta aquí, yo me sané. Pero mire la planta cómo está. No sé si es que soy muy ignorante o mi creencia es muy diferente a la de casi todo el mundo. Yo creo en Dios sobre todas las cosas. Dios es lo más importante que tengo yo en mi vida. Lo primero que tengo en mi vida es a Dios. Y lo que le quiero llegar a la conclusión, dígame, ¿qué pasó con estas plantas? Cogieron mi enfermedad, absorbieron tanto que se murieron ella. ¿O qué fue lo que pasó? Alguien que me ayude a entender, porque de verdad yo no sé. Te estoy acercando la planta para que tú veas cómo está. Yo hice un video de esta planta y eso siempre me gustan a mí, como las piedras y cosas así. Yo hice un video con esas plantas. Ahí está en mi canal de Elida Kitchen, está ahí en el canal de la indomable Mariela Blog, también está esa planta. Estaban bien bella, estaban hermosa. Yo te voy a poner una foto, no sé si pueda ponerte el video, si tengo video viejo para ponértelo, aunque sea pequeñito, para que tú veas cómo estaban esas plantas hermosa. Los videos están exactamente, es en la indomable Mariela. Si quiere puede ir ahí y ver los videos. No sé qué pasó, mi gente. Dígame usted. Porque yo tengo un poquito de duda. Y no quiero decir exactamente lo que estoy pensando. Pero usted más o menos se lo debe imaginar. Así está en la planta. No creo que vayan a sobrevivir. Yo nada más voy a usar el tarro, pero voy a botar toda la tierra también y a botar la planta. Lamentablemente, era mi planta, la quería mucho, pero hasta aquí llegaron. Bendiciones y dígame qué usted cree que pasó aquí. Bye bye.